día de hoy vamos a hacer un tour por el gimnasio y les voy a mostrar todas las cosas que tenemos. Prácticamente ya el gimnasio lo hemos terminado. Quiero mostrarles para que tengan una idea de qué es lo que van a ver cuando ustedes vengan a entrenar acá y también para que sepan cómo armar su propio gimnasio en casa. Lo primero que les voy a mostrar es acá la llanta, que ya la habrán visto en varios videos que colgué a la cuenta de Instagram. Esta llanta te permite trabajar todos los músculos del cuerpo, te trabaja piernas, espalda, brazos, y no necesitas un gran espacio, puedes sacarla a la calle, bloquear la pista, pero lo importante es que puede ser tu rutina. Vas a brincar, bueno, tenemos esto. Las barras de carga. Estas barras son muy útiles para trabajar lo que son tus brazos, tus trapecios, también te trabaja todo tu cuerpo. Y no solamente puedes hacer el ejercicio de carga, sino también puedes cargarlo y trabajar trapecios de esta manera. Hay veces que estamos en el gimnasio y podemos agarrar la mancuerna más pesada, de repente la de 40 kilos, 50 kilos, pero quieres seguir subiendo el peso y ya no puedes porque no hay mancuerna. Con esto puedes llenarlo de discos las veces que quieras y ya no vas a tener este problema. Aparte, como el peso está distribuido a los lados, mantener el equilibrio hace el ejercicio mucho más difícil y con esto generas un mayor estímulo para tus trapecios. Acá tenemos la barra con llantas. Esta barra la vi en Estados Unidos y la mandé a fabricar acá, no había tampoco ninguna de estas. Esta barra tiene la ventaja que te permite empezar el ejercicio mucho más alto, a diferencia de un peso muerto convencional. Esto no significa de que vas a dejar de hacer peso muerto, pero sí te permite descansar un poco tus lumbares si es que quieres hacer este ejercicio de manera frecuente. Aparte de estar más alta la barra, se trabaja más piernas, así que un ejercicio con esta barra se puede mandar no necesariamente para el día de espalda, porque también te trabaja la espalda, sino más bien para tus piernas, para trabajar tus femorales. Acá en este pequeño desorden que van a ver acá, pueden ver algunos accesorios. Tenemos la barra vikingo también, nuestro parlante Marshall, que creo que es la mayor adquisición de este gimnasio. Tenemos un step. El step es algo que te recomiendo, no cuesta mucho, lo puedes conseguir en cualquier tienda. Y sobre todo para lo que son pantorrillas. Trabajar pantorrillas con un step te evita el problema, ya no tienes que comprarte una máquina para pantorrillas, te ahorras mucho billete. Tenemos la yoke, que es muy buena para trabajar tu zona central. Pone los discos acá en las esquinas y simplemente tienes que transportar el peso. Otro uso adicional que le encontré a esta yoke es para hacer press. Puedes ponerte y hacer press de hombros también en esta. Y al tener los pesos distribuidos en esos cuatro puntos, se vuelve también mucho más difícil y estabilizar ese peso hace que tus hombros se estimulen más. Tenemos nuestros costales de arena. Los costales de arena, de repente en muchas clases de functional training que las tengas visto, suelen ser más ligeros, entre 5 kilos, 10 kilos. Acá tenemos costales de hasta 100 kilos dependiendo del ejercicio que tú quieras hacer. Si quieres hacer un ejercicio de carrying, que es simplemente transportar el costal, puedes hacer de repente una cantidad más ligera. Pero si quieres hacer ejercicio como de repente levantar el costal al hombro o simplemente abrazar el costal y pararte con el costal, puedes darle una mayor carga y así hacer que tu fuerza sea mucho más funcional. A veces somos capaces de levantar un gran peso en barras o mancuernas, pero cuando tenemos otro tipo de superficie nos complicamos. Así que te recomiendo utilizar costales de arena también. Nuestra rueda está ahí abajo. Esa rueda es lo más antiguo que tenemos en este gimnasio. Esa rueda la utilizaba cuando estaba yo en mis épocas de colegio, así que ya se imaginarán que tiene por lo menos unos 15 años y es básica para trabajar la zona abdominal. Es mejor hacer este ejercicio con la ab squeeze que querer hacer crunches en el piso. O sea, este ejercicio en menos tiempo te da más resultados y no solo te trabaja los abdominales, sino también el pecho, los hombros, los brazos y también es un buen tipo de carga, así que de todas maneras deberían incluirlo. Acá en el piso tenemos nuestra soga, la barra row. Esta barra row te permite hacer cardio hip. Ya habéis visto mi video que recomiendo siempre hacer cardio hip. Pero el error frecuente que suelen cometer las personas es que hacen esto, el movimiento lo hacen muy corto. Si tú quieres que tu cuerpo trabaje, tienes que hacer todo el movimiento de la soga y así vas a quemar muchas más calorías. A continuación les voy a mostrar la parte principal del gimnasio. Si quieres armar un gimnasio en casa, es el rack de sentadillas y el corazón de todo el gimnasio. No solamente puedes hacer sentadillas, puedes hacer también dominadas, puedes poner una banca como la que está ahí atrás, una imagen de la banca, banca plana e inclinada, puedes ponerla también acá en el rack de sentadillas para hacer tu press banca. Puedes bajar un poco más los seguros y hacer peso cuerpo, sacar la barra desde este punto y lo haces en estos pisos. Te recomiendo estos pisos
pisos de Tecnopor son muy buenos, te permiten tirar el peso sin miedo de que se te rompa el piso de cemento de la casa o que se te dañen los discos. Y la ventaja de estos pisos de Tecnopor es que los pones donde necesitas. A veces solamente necesitamos cubrir un par de metros cuadrados de la superficie, no necesitas llenar toda la casa de pisos de Tecnopor. Estos pisos no son tan caros, más o menos el metro cuadrado está dando de 70 soles. La presentación más ancha, que es como 2 pulgadas aproximadamente. A continuación vamos a revisar lo que son los discos. En discos vas a encontrar muchas presentaciones. Se venden los discos nacionales que son baratos, sobre 30 kilos, pero la presentación no es tan buena. Te recomiendo que si vas a hacer un gimnasio en casa, el gimnasio no sea tan grande, pues es un gimnasio pequeño, pero que se vea bonito. Y estos discos de caucho son muy pintones. Tenemos también el disco de Gold Steel que compramos hace un tiempo. Ese también lo utilizamos. La ventaja de ese disco es que es más amplio, más grande. Cuando quieres hacer peso muerto, ya la barra no empieza muy baja. Acá tenemos toda la variedad de barras. En la mayoría de gimnasios solamente van a ver la de allá, que es la barra olímpica, que es la clásica. Pero hay otras variantes. Tenemos la barra multigrip, muy buena para trabajar brazos. Puedes hacer bíceps, tríceps, press militar, puedes hacer press banca también. Y al tener diferentes agarres, estimula el músculo de una manera diferente. La barra hexagonal, muy buena también, puedes trabajar piernas, espalda con eso, puedes trabajar trapecios, puedes hacer también tipo farmer carry utilizando esta, muy efectiva, todo gimnasio debería tener una de esas. Y tenemos acá la SSB, que es la primera SSB que tenemos acá en el país. Deben haber visto los videos previos que subí a la cuenta de Instagram. Esta barra te facilita la vida, sobre todo si tú quieres hacer sentadillas de manera frecuente. A veces empiezas a tener problemas en el hombro, sobre todo cuando haces sentadillas con la barra baja. Con esto ya no tienes este problema, vas cómodo acá, puedes hacer lunges también. Así que incluir la SSD en tus rutinas o en tu gimnasio casero es una buena idea. Acá tenemos las Atlas Elton. La ventaja de las Atlas Elton es que no son tan caras y te permiten trabajar también todos los músculos. Cargar un Atlas Elton involucra piernas, espalda, brazos. Y es algo llamativo cuando tú subes tus videos a redes sociales, levantar tu Atlas, la gente va a comentar, va a compartir, porque todos están acostumbrados a ver personas cargando mancuernas y barras. Así que esto es algo exótico que podrías incluir en tu gimnasio también. Y en caso quieras hacerlo, yo mismo he fabricado los moldes, así que si desean, pueden escribirme y podemos coordinarnos para que yo los pueda ayudar para que puedan tener su propia Atlas en casa. Acá tenemos esta soga, que es un gran ejercicio para espalda. Recuerdo hace muchos años cuando entrenaba lucha libre en la Videna, nos hacían trepar la soga, subir y bajar, subir y bajar. Dejé de hacer ese ejercicio por varios años y solamente iba al gimnasio, hacía mis típicos pull down o pull up también con mi propio peso. Pero ahora que regresé a hacer este ejercicio trepando la soga, te das cuenta que hay músculos que se involucran con la manera en cómo tu espalda trabaja. Es muy diferente cuando subes soga que cuando simplemente haces el pull up. Así que en tu día de espalda, de repente subir esta soga un par de veces al final de la rutina sería muy bueno. Tenemos el taco de box también. Este taco de box tiene una gran ingeniería porque te permite poner el taco en esta parte cuando quieres utilizarlo, y cuando tú lo usas, lo pegas contra la pared y ya no te estorba tanto. Acá tenemos esta barra que se llama LOG. La ventaja de la LOG es que puedes hacer el ejercicio de alzamiento. Empieza desde este punto de la barra y la levantas. Es como un alzamiento olímpico, pero con un agarre neutro. Solamente la barra pesa más o menos 75 kilos, así que agregándole un par de discos pequeños a los costados suele ser diferente. Este ejercicio te permite no solamente ganar fuerza, sino también acelera la quema de grasa, por lo mismo que involucra varias áreas musculares. Acá tenemos la Reverse Hyper. Deben haber visto también alguna de las chicas que vinieron, sobre todo las chicas, siempre las ponemos en este punto. Les permite trabajar los glúteos, la espalda baja y sobre todo descomprimir la espalda. Cuando tú haces muchos ejercicios con peso libre, sentadillas, peso muerto, la espalda se comprime, así que este ejercicio lo que hace es liberarla. Y tenemos acá nuestra GHD. Esta parte la puedes utilizar para dos cosas. Puedes utilizarla para hacer lumbares, para trabajar tu espalda baja, o también para trabajar tus femorales. Todo gimnasio debería tener esta banca, porque de alguna manera trabajar femorales haciendo este ejercicio es muy efectivo. Te puedo asegurar que haciendo unas 10 repeticiones acá vas a sentir más el trabajo que haciéndolo en la clásica máquina de gimnasio que tienes por ahí. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si quieren armar un gimnasio en casa, ya saben todo lo que tienen que incluir. De hecho, siempre
quedan muchas dudas, así que pueden dejar entrar los comentarios. Estoy revisando los comentarios de manera diaria ahora para responder todas sus preguntas. En caso de ser mis servicios, mi entrenamiento, SAS, aminoácidos, programar su propio suplemento, pueden pedirnos al siguiente WhatsApp. Y entre los mejores comentarios que vayan dejando, vamos a sortear nuestros polos de la línea Penny Gordon.